En este video se mostrará el diseño de losas aligeradas en una dirección. Iniciaremos con el dimensionamiento del espesor, seguido del análisis de las cargas que actúan en la estructura, cálculo de los momentos mediante la aplicación de coeficientes ACI y el diseño del acero de refuerzo en las viguetas. Finalmente, la verificación del esfuerzo cortante para definir si es necesario o no el ensanche de viguetas. Los criterios y fórmulas están de acuerdo a la norma 060 concreto armado. Antes de iniciar con el diseño, quiero comentarles que pueden visitar la página libreingenieriacivil.com. Hay guías de diseño, apuntes en concreto armado y hojas de cálculo. Bueno, iniciemos con el ejemplo. Diseñaremos la losa aligerada de una vivienda. Como datos tenemos la resistencia del concreto y la afluencia del acero. La edificación es de tres tramos y está definido la orientación de las viguetas. Para propósitos de estructuración, se recomienda que las viguetas estén orientadas en la dirección más corta y que este sea uniforme en todos los paños o en la mayor cantidad de ellos. Podemos estimar el espesor de la losa dividiendo la mayor longitud de los tres paños entre 21. Es recomendable redondear al mayor inmediato, entonces el espesor será 25 centímetros. También podemos usar los valores del siguiente cuadro. De acuerdo a un rango de dimensiones, se puede estimar el espesor. Para este caso sería 20 centímetros. Podemos escoger cualquiera de los dos valores, sin embargo, para dar por válido cualquiera de estos espesores, es necesario verificar las deflexiones. En caso no se desee verificar las deflexiones de la losa, el espesor lo debemos calcular con lo indicado en la tabla 9.1 de la norma E060 concreto armado. A continuación veremos la aplicación de la norma. De acuerdo a la tabla 9.1, tenemos fórmulas para el espesor de la losa de acuerdo a la cantidad de paños, es decir, si es simplemente apoyada con un extremo continuo o ambos extremos continuos, o también en volado. En el siguiente gráfico observamos los tres tramos de la losa. Entonces, la posición 1 de acuerdo al cuadro será del tipo con un extremo continuo, puesto que solo tiene continuidad con el paño 2. El paño 2 será del tipo ambos extremos continuos, porque tiene continuidad a ambos lados con el paño 1 y 3. Y el paño 3 es idéntico al paño 1. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, el paño 1 y 3 será la longitud libre entre 18.5 y para el paño 2 entre 21. Para ambos casos se obtiene 25 centímetros de espesor. Con este cálculo se define que el espesor necesario para la losa es de 25 centímetros y no habrá necesidad de verificar deflexiones. Para los paños 1 y 3 el valor es 25.67. Se debería redondear a 30, sin embargo por la diferencia de decimales es más que suficiente redondearlo a 25. En este gráfico observamos la sección de la vigueta. Está conformada por una loseta de 5 centímetros de espesor y una altura total de 25. La vigueta tiene un espesor de 10 y entre viguetas se coloca ladrillo hueco de techo. También se observa la posición del acero superior a manera de bastón y el acero inferior que va corrido en toda la luz de la losa. Transversalmente se coloca el acero de temperatura que va dentro de la loseta superior. Se llama losa aligerada puesto que los espacios entre viguetas se rellenan con un material de muy poco peso y de esta manera obtenemos un fondo uniforme. Se puede usar también polistireno de alta densidad, con dicho material se aliviana aún más el peso del techo. Para realizar el metrado de cargas debemos definir el ancho de influencia. Para losas aligeradas se usa 40 centímetros. En el gráfico se muestra la agrupación de las viguetas que conforman la losa. Los 40 centímetros se mide de eje a eje entre ladrillo. Usando ladrillo hueco de 30 centímetros, el ancho será 15 centímetros del ladrillo en ambos lados más 10 que le corresponde al espesor de la vigueta. Definido el ancho de influencia, calculamos la carga que actúa en la estructura. Para definir la carga muerta, consideramos el peso del aligerado, acabados y tabiquería. Esos valores son estimados y los más comunes. Se puede afinar haciendo un mayor análisis. También se puede considerar otros pesos que el proyectista crea conveniente. Debido a que el peso está por metro cuadrado, lo multiplicamos por el ancho de influencia para obtenerlo por metro lineal. Entonces la carga muerta será 248 kg fuerza por metro. Para la carga viva debemos tener en cuenta el tipo de ocupación de la estructura. En este caso es una vivienda y le corresponde 200. Entonces por el ancho de influencia obtenemos 480 kg fuerza por metro. Ahora calculamos la carga última amplificada. De acuerdo a normativa será 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. En el gráfico se muestra la posición de la carga sobre la vigueta. Para calcular los momentos y cortantes usaremos el método de los coeficientes ACI, por ser de rápida aplicación y proporcionar resultados confiables en estructuras pequeñas como nuestro ejemplo. Para hacer uso de este método, la estructura debe cumplir con estos requisitos. Cargas únicamente de gravedad y uniformes en todos los paños. Debe tener como mínimo dos tramos. La relación de la luz mayor no debe superar al 20% a la menor. La carga viva no debe superar tres veces a la carga muerta. Nuestra estructura cumple con todas las condiciones. Para comprender más sobre estos requisitos puedes revisar el canal. Hay un video diseño de vigas
por el método de los coeficientes, en ella se explica con mayor detalle. En este gráfico vemos los coeficientes ACI para tres tramos, tanto para los negativos ubicados en los apoyos y los positivos que corresponden a los tramos centrales. Para calcular el momento, multiplicamos la carga última amplificada por la longitud libre al cuadrado por el coeficiente ACI. Para los momentos negativos, en los extremos se considera la luz libre total, y para los intermedios la luz promedio de ambos paños adyacentes. De igual manera se calcula los momentos positivos, la longitud de acuerdo a la posición en que se ubica. Ahora calculamos el acero de refuerzo. Hacemos uso de la siguiente expresión que relaciona resistencia del concreto, ancho de la vigueta, peralte efectivo y momento último. Debemos tener las unidades del momento en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y el factor de reducción phi será 0.9, que es la que corresponde a elementos controlados a tensión. Calculamos el peralte D. Para losa se puede asumir 3 centímetros, entonces D será 22 centímetros. Es importante definir la zona comprimida para los apoyos y los tramos centrales. Los momentos negativos tendrán la zona comprimida en la parte inferior de la vigueta, entonces B será 10 centímetros. Para los momentos positivos, la zona comprimida estará ubicada en la parte superior, entonces B será 40 centímetros. En este gráfico podemos apreciar mejor la zona comprimida, cuando una viga se flecta. En los apoyos se comprime en la zona inferior y se tracciona en la superior. Pasa lo contrario en el tramo central, se tracciona en la zona inferior y se comprime en la superior. Ahora todos los datos son conocidos, entonces podemos hacer uso de la fórmula para calcular el área de acero en cada posición. Iniciamos con el cálculo del acero negativo. Recuerda que el ancho B será 10 centímetros y el momento último debe estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora el cálculo para los aceros positivos. En este caso B será 40 centímetros. Te recomiendo programar la fórmula en Excel para agilizar el proceso de cálculo. Únicamente se cambia el valor del momento último y los resultados los obtenemos al instante. En el gráfico se aprecian los aceros que le corresponden a cada posición, tanto en la zona superior que pertenece a los apoyos y en la zona inferior que corresponde a los tramos centrales. El mayor de los apoyos es de 1.39 centímetros cuadrados y en los tramos centrales de 1.24, son valores que están dentro de lo esperado para ese tipo de edificaciones. Finalizado con el cálculo del acero para la sección, debemos calcular el acero mínimo necesario para la vigueta. Habiendo analizado que para los momentos negativos la zona comprimida está en la parte inferior, entonces B será igual a 10 centímetros. Por tanto, el acero mínimo es 0.53 centímetros cuadrados. Para los momentos positivos podemos considerar también un ancho igual a 10 centímetros, puesto que la vigueta no se considera como una sección T debido al poco aporte de ella. Caso contrario, tendríamos demasiado acero en comparación al poco aporte del concreto en el ala. Otro criterio es considerar el doble del acero mínimo negativo. Para nuestro ejemplo, asumimos el segundo criterio. Entonces el acero mínimo para esta ubicación será 1.06 centímetros cuadrados. Ahora verificamos el tipo de falla. Lo esperado en una estructura de concreto armado es una falla dúctil, es decir, el acero calculado debe ser menor al acero máximo. Para un concreto 2 días, la cuantía máxima es 0.0159. Como vimos anteriormente, el ancho para la posición negativa y positiva es de 10 centímetros. Entonces, el acero máximo será 3.49 centímetros cuadrados. Al verificar, todos los aceros calculados son menor al máximo, entonces el diseño es correcto. Finalmente, para definir el acero, comparamos los calculados con el mínimo. En el gráfico se aprecia que en el segundo tramo central el acero calculado es menor al mínimo, entonces la reemplazamos por el acero mínimo, para luego transformarlo a barras. Para las demás ubicaciones todos los calculados son mayores al mínimo, entonces prevalecen dichos valores. Para convertir el acero a barras, debemos seleccionar las adecuadas para una losa aligerada. Es común usar barras de 3 octavos y media pulgada, y cuando existen cargas más grandes se pueden usar hasta incluso barras de 5 octavos. Para nuestro ejemplo, en la zona superior es más que suficiente con barras de 3 octavos y en la posición 2 y 3 será necesario 2 barras. Se puede acomodar horizontalmente o también de manera vertical. Para la posición inferior, con una barra de media pulgada es más que suficiente. Te recomiendo usar una sola barra en esta zona por estar en la parte inferior y tener un ancho de 10 centímetros. Recuerda que cuando definimos la cantidad de barras, el área de estas debe ser mayor siempre al calculado. En estas perspectivas se visualiza mejor la disposición del acero de refuerzo para los tres tramos de la losa en la zona superior e inferior. Los superiores a manera de bastón de una longitud determinada y el inferior corrido en todos los tramos. La longitud de los bastones superiores deben ser calculados teniendo en cuenta el diagrama de momentos y la longitud de desarrollo. Sin embargo, para propósitos de este video se usará dimensiones prácticas. Estas longitudes serán más que suficientes, debido a que es una estructura muy simple. Para los extremos es un quinto de la longitud, y para los centrales un tercio de la longitud. Más adelante realizaré un video de cómo calcular las dimensiones de los bastones. No solo para este caso, aplica también para vigas, losas macizas u otros.
Ahora calculamos el acero transversal. Este corresponde al acero por refracción y temperatura. Se analiza por un metro de ancho dentro de los 5 centímetros de la loseta, como se aprecia en la imagen. Es muy común usar acero de refuerzo con una afluencia de 4200 kg por centímetro cuadrado. Para este valor le corresponde una cuantía mínima de 0.0018. Entonces el área de acero por temperatura será 0.9 centímetros cuadrados por el metro de análisis. La barra que seleccionemos debe estar por encima de los bastones superiores y dentro de los 5 centímetros de la loseta. Entonces debe ser una barra muy delgada. Usamos un diámetro de 6 milímetros. Para llegar a superar los 0.9 centímetros cuadrados es necesario usar 4 barras. El área de las 4 barras es mayor al requerido. Entonces es conforme. Para determinar el espaciamiento, dividimos el metro de análisis entre las 4 barras y obtenemos 25 centímetros de separación. Verificamos el espaciamiento máximo para el acero de temperatura. Será el menor de 5 veces la altura de la loseta, 40 centímetros o el calculado anteriormente. De los 3 valores, el menor es 25 centímetros. En el gráfico se aprecia cómo va distribuido el acero de temperatura. La orientación es transversal a la dirección de la losa y va en toda la superficie. Ahora el diseño por cortante. La carga última que habíamos calculado era 0.48 toneladas fuerza por metro. La cortante será la carga última por la longitud por un coeficiente. En el gráfico se muestran los coeficientes para cada ubicación. Calculamos la cortante para todas las posiciones. El mayor de ellos es 1.31 toneladas fuerza en la posición 2 y 5. Estos valores se deben comparar con el cortante que resiste la vigueta. Para calcular la cortante que resiste la vigueta, hacemos uso de la siguiente expresión. Para nuestro ejemplo, lambda es 1 por ser un concreto normal y el factor de reducción a corte phi es 0.85. Por tratarse de una losa aligerada, la fórmula se incrementa un 10% debido a la proximidad de las viguetas. Al reemplazar los valores en la fórmula, obtenemos 1.6 toneladas fuerza. Este valor es lo máximo que puede resistir la sección propuesta. En esta verificación, el esfuerzo a corte que resiste la vigueta es mayor al cortante que actúa en ella. Entonces el diseño es correcto. No es necesario ensanche en las viguetas y se mantiene la sección propuesta inicialmente. Aquí finaliza el diseño de losas aligeradas. En esta imagen se aprecia una losa aligerada típica. Las viguetas se apoyan en las vigas principales. Estas vigas llevan mayor acero de refuerzo que las secundarias, puesto que reciben la totalidad de las cargas. De color verde se aprecia el acero inferior, que va corrido en toda la longitud de la losa, y de color azul, los bastones superiores. Una forma de colocarlos es verticalmente cuando se tiene 2 barras. Entre vigueta y vigueta se coloca el ladrillo hueco de techo. Puede ser de arcilla o, para alivianar aún más, se puede usar poliestireno expandido de alta densidad. En los extremos, los refuerzos superiores e inferiores se anclan en las vigas con un gancho que corresponde según el diámetro de la barra. Puedes visitar la página libreingenieriacivil.com. Allí hay guías de diseño en concreto, detalles estructurales y hojas de cálculo.